que es justo, que será como justo ser, como yo, ¿no? Que tú seas sin tiro, hombre, está muy bien. Que no vea cómo lo explica el ojito. Bueno, aquí podemos ver este cuadro donde los gitanos y gitanas les permitieron mucho tiempo vivir en la Alhambra. Fíjate si le permitieron que estaban a gusto, que tenían hasta jamones de pata negra. Tak, tutaj możemy zauważyć, że nam nawet pozwolono im zamieszkać w Alhambrze. Pan żartuje, tak mieli się dobrze, że nawet zwisające szynki, prawda, widzimy. Więc bogato żyli sobie. Pero ¿por qué les permitieron vivir? Porque ellas eran muy buenos herreros y construían las armaduras. Dlatego im pozwolono mieszkać, bo oni wiedzieli, jak pracować z metalem, wiedzieli, jak go przerabiać. También tenían los mejores caballos. Też znali się na koniach. Todas las ferias de ganado las hacían los gitanos. Intercambiaban y vendían caballos. Incluso la feria de abril, tan famosa en España, fue originada por la venta de ganado de los gitanos y gitanas, que hacían celebraciones después de esas ventas, y de ahí se creó incluso la Feria de Abril. Wspomniałam też już wcześniej te znane święta, tutaj Feria de Granada, on tutaj wspomina najbardziej znaną Feria de Abril, czyli kwietniowa feria, która odbywa się w Sewilli, która swój początek też ma właśnie w tych targach koni, które zainicjowali tutaj, które prowadzili tutaj Romowie, którzy specjalizowali się w konie. Bueno, después vino Carlos V, puso su palacio en la Alhambra, expulsó a muchos gitanos y vinieron aquí a las cuevas. Estas cuevas se originaron por el agua. Vino mucha gente primero, pero los últimos fueron los gitanos y gitanas. Vinieron junto a los moriscos, aquellos musulmanes que se convirtieron al cristianismo para no ser expulsados de la península ibérica. Pero de esa fusión después surgieron más cosas. No i tutaj w pewnym momencie zaczyna panować Karol V, który buduje ten wielki pałac na Alhambrze, który jest taki okrągły, jest to teraz Muzeum Sztuki, i on wygonił gitanos z Alhambry i musieli oni zamieszkać tutaj w Cuevas, w jaskiniach, które na początku musiały zostać dostosowane do życia w nich, bo były one na początku bardzo zwilgocane. I działo się to mniej więcej w tym samym okresie, kiedy na Półwysep Iberyjski przybyli Arabowie, którzy zostali, przekształcili się przeszli na chrześcijanizm. Y aquí tenemos los gitanos en la Guerra Civil Española. Los gitanos como pueblo nunca han comenzado ninguna guerra. Nunca, en ningún país. Los gitanos eran obligados a luchar en un bando o en otro, pero ellos no estaban a favor de la guerra. Oni nigdy nie byli, nie wspierali, bo nie musieli walczyć w wojnie. Incluso hoy en día, en Ucrania, los gitanos han aparcado a todos. Y se defienden ellos mismos. Y si hay un titular, el titular es: han robado un tanque. Incluso. No es el titular: han incautado o han podido ser las personas que nos afectan, sino que le dicen robo. Siempre un perjuicio a los gitanos. Si no fuese ese gitano, no fuese un robo, sino una incautación. Teraz też działają oni na terytorium Ukrainy, tam bardzo wojnę. I co się dzieje, to wspomina o stereotypach, które sobie stanie, że jeżeli oni przejmują jakiś czołg i są to Romowie, to już mówi się, że oni przejęli ten czołg, tylko że oni go po prostu ukradli. Bo to są Romowie, więc oni mogli tylko go ukraść, a nie go wykraść. Bueno, aquí tenemos un personaje que vamos a subir para arriba para estar a poder y él y el chico común. To jest taka żona zaczerwona, jeśli chodzi tutaj o zewnętrzny, to tam się go pomimo. Lo pintó un pintor muy famoso aquí de Granada llamado Mario Fortuny. Lo pintó con esa ropa, que no es gitana ni flamenca, sino holandesa. Le decían chorro humo porque parecía el sombrero que echaba humo de una chica. Tutaj została nazwana przez Mariano Fumo. Sí. Él fue, llamó la atención, contaba historias en la Alhambra, fue uno de los primeros guías y también se situaba abajo en el Cerro Monte. Tenemos su casa también. Él cogía
cogía a la gente, la subía hacia arriba, en la entrada de las cuevas, había un grupo de gitanas cantando y bailando la música del serpiente, la samba. Una música distinta y un flamenco distinto al resto de España, porque tiene toques morunos. Fue creada por aquellos políticos que quedaron por el gitano. De ahí surgió la samba, la música del serpiente. No i właśnie rozpowszechnia kulturę gitarów. Już bardziej zapraszam sobie w tą część Sakromondę i pokazywał im tradycyjne flamenco gitanów, który nazywa się La Sambra. W Granadzie, w tej takiej kolebce kulturze Romów, to bardzo działa. Muy adecuado a hacerlo. Sí, muy adecuado. Tema de igualdad. Claro, sí. También para dar a conocer el museo, sí, claro. Museo, otra cultura, otras tradiciones, que sea cosa muy buena. Claro.